Hi guys. Hola Jaime. Good afternoon. Good evening. How are you? Driving. Hi, teacher. Hi. I'm driving. You're driving. I know, you told me. Did you have homework? Bueno, mejor no le hablo porque voy a esperar que si no puede hablar para que no se distraiga. Ahí está ya Damaris, ¿ok? Ya tengo alguien más, ¿ok? Los semáforos contesto si puedo. Está bien, it's okay, no problem. Hello, Damaris. No le escucho, I cannot hear you. Ahí están los demás. Hello, guys. Welcome. Hi, guys. Hello, teacher. Nice to see you. Nice to see you. Okay, welcome. Welcome, welcome, welcome. Hello, Damaris. ¿Y qué pasó, Jenny? Jennifer, también. Ahí está. There you are. Nice to see you, guys. Hello. Hello. Today we will continue with the section 5, okay? Hoy las vamos a tratar de terminar rapidito las diapositivas y después nos quedamos pues sacando alguna otra duda de todos los temas que hemos estado viendo en este último mes, okay? Let me share the screen. Permítame, por acá estaba. Es bien corto, la verdad. Easy. It is very easy. Vamos a estar. We will. Final exam. No. Today we are going to study the difference between can or can't, okay? Basically, it's super easy, super fácil, pero vamos a comenzar in dando un pequeño repaso. Por ejemplo, what do you play? What type of sport do you play? Y vamos a practicar, we will practice the WH questions, okay? ¿Cuáles son las WH questions, guys? What, where, when. Ah, very good. Solo Jennifer. ¿Y lo demás? ¿Cuáles más me puede decir, Yamilet? Any other? Where, what, teacher contaría which. Yes, yes. Okay. ¿Me falta otro? Wow. There. Wow. Who's how? Uy, hay un montón. How much? Para preguntar. How often? ¿Qué tan frecuente? ¿Cuál otro? Imagínense, son un montón, ya no son solo cinco, right? Who with? ¿Con quién estás, por ejemplo? Who are you with? Ok. Vale, hoy sí, entonces. Les voy a mostrar la pantalla. This is for season and sport. Ok. Vamos a practicar. What type of sport do you play? ¿Qué tipo de deporte se juega o juega usted? Cuando es, digamos, invierno. No hay mucho que jugar, ¿verdad? Pero igual, se juega fútbol, se crea. Do you hear? Todavía no, ¿verdad? ¿No oye? ¿Ya vieron estos videos, chicos? Yes. Yes, teacher. Hey, very good. Okay. Hello, Jonathan. Enciéndame las cámaras. Siento que estoy solita ahí. Chicos. Hello. Vaya. Hello, teacher. Julio Batres. Siempre se me esconde ahí. Necesito verle la sonrisa. Vamos a ver si estoy ahí. Delen, pues, chicos.
Vamos a poner ese video. ¿Pueden escuchar? To popular sports in the US and Canada. Let's get started by okay. listening. No. Yes, yes. Hello, yes, very good. Listen and practice, guys. For example, we have the four seasons here, right? So in spring, what is the other? Spring, the other is? Fall. Fall, the Fall. Other is? Summer. 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 And obviously, this is in the United States or Canada, right? And yes. also? Winter. Winter, that's it. Vaya, so what type of sport can you practice? Yo creo que el fútbol media vez. And practicing the vocabulary. Siempre, básicamente, se juega a cualquier hora, aunque sea mojándose, se juegan, ya se fijaron, ¿verdad? Así que siempre, in spring, people play golf. No se puede estar jugando golf, right? Cuando está, por ejemplo, se está, bueno, acá sí se juega, pero si está lloviendo, no mucho, right? So we have, listen. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. Okay, so what do people play in spring? In spring, golf and soccer. Okay, so people can play soccer, right? Or Leslie can play soccer. Jaime can play soccer. What is the structure? Siempre sujeto, right? Sujeto primero y luego el verbo. So people play golf. Okay, play soccer. And the next. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. Okay, so repeat baseball. Baseball, tennis, volleyball, and swimming. Swimming. In the fall, people play football. Go. Listen. Play. And then we practice. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. Hiking. What is that? Hiking. Es escalar. Yes, escalar o hacer una caminata también, right? Go bike riding. Si se sale en bicicleta, yes. Mm-hmm. Bike riding, repeat. Bike riding. Let's listen. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary. Okay, so that is the exercise for today. What do people play in different winter or in different seasons? Okay, vamos. What do you like to play, or what do you play, guys? Me pueden decir ya esos deportes. ¿Qué es lo que practican ustedes? Do you play baseball? Somebody? No, I can't. For example. No, I can't. So ya se me está adelantando el can, ¿verdad? Pero very good. Exactly. Vaya, entonces díganme más ejemplos. O quiero que me pregunten, así como, hey, what do you play in summer? Por ejemplo, le pregunto a Jonathan. Never. Oh, do you play soccer? ¿Sí juega fútbol? No, tampoco. No. No. ¿Cómo se dice si no juego entonces fútbol? Cualquier otro deporte. ¿Cómo se diría en negativo? Ya me está poniendo llama. No. Ahí lleva el auxiliar. I don't. Sorry por ese gran ruidito. Ajá. I don't. Never play. Oh, I don't play soccer, ¿verdad? Aquí, chicos, es de recordarse siempre, right? Los
Aquí se lo voy a poner otra vez. Se lo ponen con el auxiliar, right? El sujeto, verbo. Okay, si es negativo, decimos don't o doesn't y siempre ponemos los verbos. Swimming. Uh-huh. Hágame la pregunta, Jennifer. Pregúntele a cualquier otra compañera. Cualquiera de eso, ¿de qué si juega? Y especialmente puede decir, do you play basketball? Do you play tennis? Yes? Do you hear me? No me escucha. Peña. Teacher, I am playing basketball. Pero es eso como en present continuous. Yo estoy jugando basketball. Simplemente decimos, I play basketball. I play tennis. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Remember that. ¿Siempre? Esa es la estructura. In the fall, I play football. Uh-huh. Pregúntele entonces, Damaris, are you there? Y Carmen. I am here, teacher. Okay. Ask a question. Pregúntele a alguien, por ejemplo, do you play? Pregúntale lo que quiera. Leslie, do you play basketball? No, I don't play basketball. I play volleyball. Wow, that's nice. Okay. So, imagínense, puede decir, hey, what position do you play? ¿Qué posición jugas, right? Ahí ya ocupamos también las WH questions. In the winter, I play. As a question, Leslie, basketball. Pregúntele a alguien más. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, coworkers, and the sport. Kevin, do you play tennis? After you finish this. Repeat the question. Kevin, no, do you play tennis? But I play table tennis. Hey, table tennis. That's nice. Okay, very good. Ask a question to any other person. Tenemos ahí a Jennifer Peña y a Jennifer Hidalgo. Julito también. Whatever person. Yeah, any person. Okay, one moment. Roberto, do you play soccer? Va entrando, va a decir. Creo que se desconectó. Ok, vamos a ver. Julio, do you play soccer? Yes, I play soccer. Ahora yo le pregunto, where do you play soccer? Ahí le podemos agregar, ¿y dónde? Right? What is the answer, Julito? I play soccer in the soccer field. In the soccer field? Okay. Or in Santa Tecla or whatever, right? Donde tiene su equipo, for example. Or in your job. A veces en los trabajos tienen yes, ese tipo at the airport. In the airport. Okay. So I play with my coworkers, puede decir. Yo juego con mis... Exactly. In the airport, exactly. A veces en el airport or in a food court, una cancha, ¿verdad? That's a good answer. Ask a question, pregúntele a Jennifer. Peña. Do you like eat pupusas? Okay, do you like to eat pupusas? Again? Yes, I like eat pupusas in the morning. For breakfast. Okay.
I like to eat pupusas. Acuérdense, dos verbos juntos, separémoslos con el to, ¿ok? I like to eat pupusas. Now, continue. Pregúntele a Yamilet. Ask her. Ok, Yamilet, do you play swimming? No, I don't swim. I play volleyball. I don't play swimming. Swimming, okay. What do you play? You play volleyball. Do you play volleyball with your friends? Yes, with my friends. I play with my friends. Excellent. Pregúntele a nos queda Hidalgo, la señorita Hidalgo. Ajá. Miss Hidalgo, do you play hockey? Hockey. No, I don't hockey. I don't. ¿Y el verbo cuál es? I don't play. Play. Ahí dice, ajá. I don't play. Stocking, parece que dijo. Hockey. I don't know play hockey. I don't play hockey. I do play soccer. I don't. Or I do not. Negative. Okay, I do not play soccer. Pedrito, are you there? Maybe. Bueno, creo que todos nos han contestado. A Leslie nos falta preguntarle. Ya, Leslie ya estuvo. A Julio Batre, entonces. Do you play, Julio? Play base, tennis? No se escucha, I don't hear you. Mm-mm. Do you play? No se le escucha, fíjese, Julio. ¿Verdad, chicos? No lo escuchamos. Tiene que revisar la conexión de los audífonos. Ahora sí. Ah, ok. What was your answer? ¿Cuál era la respuesta? ¿O what do you play? You play volleyball. Excellent. Very good. A María nos falta también. Pregúntele, Julio. Bueno, preguntémosle mejor, Jonathan, pregúntele a María. What do you play? ¿Qué juegas? María, no escucha. Share your work in our discussion forums. Ajá, what is the answer? No, es que lo que pasa es que está lloviendo. No se escucha, ¿verdad? Sorry, guys. Aquí, gracias a Dios, ahorita no está lloviendo tan fuerte, but it was raining before, very, very heavily. Super, super heavy. Okay. Excellent, guys. Good questions. Vaya, ya tenemos algo más que nos faltaba, 5.2, 5.2, guys. Hasta ahora con WH questions, ¿verdad? Hagan preguntitas, no solo do you play, ¿verdad? Sino que ya le ponemos las WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? Hágame preguntas, por favor, y también hay que usar, acuérdense, ocupar los adverbs of frequency, guys. Okay, por ejemplo, I never, ¿verdad? Otra cosa que tal vez no se les ha aclarado cuando dicen never, no es necesario decir I don't, solo dice I never, ¿ok? I never play soccer, no, nunca juego, right? Got it, guys? Yes? Y ahí yes. Están un par de preguntitas, right? Ahí están, contestemos alguna de ellas. Who do you usually play soccer with? Vamos, pregúntenme, guys. ¿Con quién jugás? ¿Cómo se pregunta? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally,
you'll practice. ¿Cómo se pregunta, guys? Conversation, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Siempre la Let's WH question. To a conversation bueno, escuchemos which esto. Illustrates Let's how this topic this? Is used in a real life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports? Okay, guys. So, what sport do you, does the guy play? What sport does the guy play? ¿Qué tipo de deporte practica el chico? Según la, la conversación, guys. No one. Hockey, right? He likes, puede decir a él le gusta, he likes, o he practices, él practica, he practices hockey. ¿Ok? Y si tiene más de uno, ¿qué es la palabra que se agrega? Puede ser el contraste de bad o puede ser el contraste de decir and, ¿verdad? Y adicional. Puede ser también additionally, ¿ya? For instance, por ejemplo, ¿yes? Etcétera. Ask me. Quiero que me pregunten, entonces que me respondan, guys. So he plays, right? Estoy preguntando por el chico. Respondo completa. He plays con doble, con la S, right? He plays hockey. Okay. Who do you play? Pregúnteme esta, Jennifer. A quien sea. Who do you play football? Es la que más jugamos. La mayoría. Jennifer Peña. Okay. Sorry. Hidalgo, who do you play soccer with? I do not play basketball. Okay, you don't play. Very nice answer. Okay, thank you. Congratulations. Bye. Oh, sí, felicidades. Ahora pregúntele cualquiera de esas preguntas, chicos. A quien sea, Jennifer. Hidalgo. Miss Hidalgo. When do you practice? When do you practice? When do you practice? ¿Cuándo practica? ¿A quién se la pregunta? Who do you ask? When do you practice, Jonathan? When do you practice qué? Porque él no practica nada, dice. he doesn't practice any sport, nada, ¿verdad, Jonathan? Never, nada. Ni not even PlayStation, ni PlayStation tampoco. No, solo con el teléfono juego. Con el teléfono. Free Fire. I play Free Fire. Okay. Mínimo, right? It's okay. Pregúntele a alguien, por favor. Acuérdense, chicos, todos los las WH questions que tenemos. How often, qué tan frecuente, ok. Why, por qué, o why. Puede decirme una pregunta incluso en negativo. Why don't you play soccer? Si le pregunto, lo pregunto, why do you play soccer? ¿Por qué? Y usted me contesta. Tenemos un montón. How often? ¿Cuál era la otra? Siempre WH questions al inicio. Tenemos el how many para preguntar cuántas cuántos si nosotros podemos contar
Es un nombre contable. We say how many. ¿Cómo se pregunta cuando algo no se puede contar, guys? ¿Alguien sabe? Se dice how much. ¿Cuánto? Por ejemplo, ¿cuánta agua tomas? How much water do you drink? ¿Qué tanta agua tomas? ¿Ok? Me responde esa Leslie. How much water do you drink? I drink, example, sometimes 2 liters of water during the days. How often, how much do you drink? I drink a little, 1 liter a day. 1 liter a day, a little bit, un poco. Yes, you need to drink more. You need to be careful. Okay, excellent. Ahora yo le pregunto, mire, why don't you? Solo le agrego la forma negativa. Y ya pregunto, hey, ¿por qué no, verdad? Hey, why don't you drink so much water? ¿Por qué no te tomas? I don't like water, but I don't like. It's life, mire, es vida, la verdad. Si es muy saludable, sí que trate. De las que venden con saborizante. I promise. Vaya. Ok. Ask a question. Pregúntele a alguien, Leslie. ¿Cualquier pregunta? Sí, con cualquier WH question. Aquí tenemos otra. What time? ¿A qué horas? Ajá. Vamos a preguntarle. Jonathan, why not play any sport? But don't play any why sport. Don't you? ¿Por qué no? Why don't you? Why do you? Acuérdense, why, lo primero que ponemos, luego el auxiliar. Do or does? Y aquí what don't you? Why don't you play any sport? Ajá. Y ahí lo de edad sería, yo no juego por esto y esto y esto. Ajá, tell me, Jonathan. I don't for my job. Okay, I don't play sport. I don't play for my job. Porque por el trabajo. Job. Okay. But because I am busy, puede decir porque me mantengo ocupado in my job. It's okay. Nice, very good. Quiero ver, ¿quién más me quiere hacer una preguntita? Las negativas no se preocupen, chicos. Con lo que me conformo es que me ocupen el dúo o el das. ¿Cómo preguntaría? Hey, ¿qué tan frecuente se practicas? Por ejemplo, Julio. ¿Cómo le preguntaríamos? ¿Qué tan frecuente? ¿Cómo se pregunta, guys? What often do you play? How often? Do you play? Do you play with your coworkers, con sus compañeros? Julio. I play soccer 3 times a week. Three times a week. Very good. Very often. Okay. Excellent, guys. ¿Alguien más quiere hacer otra preguntita? Time. Shine. No se peleen, chicos. Okay. How often? ¿A quién no le hemos preguntado? ¿Qué ha estado callado? María, Elizabeth. Háganos una pregunta con WH question. When do you practice? When do you practice? Ok, pero ya me dijeron when. Esa me preguntó Jennifer. Pero está muy bien hecha. Ajá. Dígame otra. Something different. So, tenemos varios. Why, how many, how much. Esto no lo hemos visto tan a profundidad, pero es otra forma de preguntar. WH questions. Julio. But, hello, Damaris. Al fin habló. How are you? Se me ha escondido. I'm fine. I'm working.
Okay, I am fine. How many sisters do you have? Ah, how many sisters do you have? ¿A quién le preguntamos eso? ¿Cuántas hermanas tienes? Very good answer. Yeah, very good. ¿A quién? ¿A quién se la pregunta? ¿O quién la contesta, guys? Elizabeth. Ale, vaya, Elizabeth. Va. Se nos fue. Are you there, Elizabeth? me está fallando el internet. Ay, no. Si quiere apaga la cámara para que nos escuche bien. Repita la pregunta. Repeat the question. How many sisters do you have, Carmen? Sorry, can you repeat, please? Yes, of course. How many sisters do you have? Sisters, plural. Sisters, ¿cuántos tienes? I have only one sister. Only one sister, very good. Miren, yes. I have, ¿verdad? Ese es el verbo. Very good, guys. Voy a pasar a la siguiente parte, ¿ok? Guys, hay que practicar, you need to practice, ¿ok? Roberto se nos ha perdido también, no lo escuchamos hace días. Me está escribiendo. Está lloviendo. Ah, ok. Ahí está. Thank you. Está cayendo rayos, teacher. Wow, it is raining very, como o puede decir, it's getting thunders, por ejemplo. Thunders, rayos. O lightnings, los rayos. Thunder es el sonido del trueno, guys. Ok. Lo siento. One second, guys. Or watch a lot of sports. ¿Por qué se me fue tan adelante? WH questions, knowledge check, bias, instructions, complete the conversation with the correct WH questions, ok, vea la pregunta y cuál sería la WH questions que más se apega, ok, we have this one, what do you think? When? Where? Veamos la conversation, guys, I watch sport, dice, on television every weekend. Yo, sujeto, watch, verbo, y complemento. Acuérdense, esa es la estructura. I watch sports on television, y ahí que dice como que tan seguido, ¿verdad? Oh, every weekend. Y le dice la otra persona, hey, really, what sports do you watch? Hey, de verdad, ¿y qué juegos, qué deportes ves? Oh, sometimes soccer is my favorite, dice. Entonces, sería when, ¿verdad? Yeah. O where podría ser también. ¿Qué piensa? No, es when. Bueno, ya la probaron, así que ustedes saben. Ok, guys. Then, on Sunday's afternoon. Ahora, ¿cuál sería la siguiente? Where. Where, ahora sí, ¿verdad? Tiene más lógica. Primero, ¿dónde? Ya, yeah. Primero, ¿cuándo? Luego, ¿dónde? And then, dice, no, at my friend's house, dice. O si lo ve en su casa. No, sino que en la casa de mi amigo. He has, él tiene, he has. Miren la estructura. And he has, ¿qué tiene? What does he have? A really big television. A small television, no, a big television. Por eso es que es mejor va a verlo ahí. Ok, entonces después la otra conversation between these guys.
How often do you How often do you go bike riding? Yeah, ¿qué tan frecuente vas de bici, verdad? Okay, about once a month. ¿Qué es once? Una vez al mes. Una vez. That's great. I love to go bike riding. A mí me encanta, ¿verdad? I go, miren, yo voy cada Sunday, right? Sujeto, verbo, complemento. Siempre la estructura. ¿Negativo? ¿Cómo decía aquí en negativo? Where do you usually watch it at home? No, at my friend's house. He has. Aquí quiero ver otro negativo. Do you like? Ya ven cómo se hacen las preguntas, ¿verdad? Yes. Ahora entonces, the number two, letter B. Really? Really? When do you go? When do you go? Okay. Usually. Miren la estructura primero. Puede poner usually, luego el sujeto. Ya. Yeah. Usually I go. Puede decir. Acá solamente dice más o menos a la una de la tarde. Oh, yeah. And then, what is the answer, guys? Who do you usually go with? Okay, everybody repeat. Who do you usually go with? Come on. Who do you usually go with? Ok, pregúnteme, hey, ¿con qué tan frecuencia, con qué frecuencia, o con quién vas, ve? Who do you usually, ¿con quién vas a comer, por ejemplo? ¿Con quién vas a nadar? Ajá, ay. ¿Cómo se pregunta? Who do you usually go eat? Ajá, go swimming también puede decir con quién vas. Ok. ¿Y cómo se respondería? Yamilet. I go with my sister. I go with my sister or with my brother. Very nice answer. Excellent, guys. Vaya, démosle enviar entonces. Tenemos ahí. Correcto. Voy a poner la uno primero para que no tengan, no les quede tan ajustadito. When, where, segunda parte. Ahí está. Acuérdense, tómenle captura si en caso tienen alguna duda, ¿verdad? No salgan mal en sus exámenes. Number five, guys. At the end of the class, you will hear the sounds naturally. Ahora sí, la estructura otra vez. Vuelvo y repito. ¿Cuál es la estructura para un simple present, guys? Subject. Si es una afirmación, we have subject. Ajá, ¿quién hace la acción? And then... The verb, ok. ¿Qué pasa en la forma afirmativa con esos verbos, guys? En tercera persona, ¿verdad? Ajá, típico lo de la regla de cambiarlo, ¿verdad? De conjugarlo con la S en tercera persona. Ok, eso es simplemente, y luego el complement. Y en negative, subject plus auxiliar, plus verb, plus complement. The auxiliary, guys. Siempre acuérdense cuál es la estructura, ¿verdad? Acá, insisto. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver can. Ok. Y todavía a veces escucho que en lugar de decir do not, me dicen I am not. ¿Verdad? Y en esto nada que ver. No ocupamos el I am aquí, ¿verdad? El verbo to be se conjuga solito. ¿Cómo así el verbo can, por ejemplo, que es poder, ¿verdad? Para to express abilities, para como cuando uno quiere expresar cualquier cosa que puede hacer. You can swim, por ejemplo, tú puedes nadar. You can play chess. Yo no puedo jugar. I cannot play chess. I can play damas, solo damita.
el más así, más sencillo. But it's very, very different, guys. No le ponemos el verbo to be, acuérdense. Porfa, porfa, porfa. Ok, esto es con cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Y ahí vamos a ver la forma de decir can. Ya van a ver que es súper sencilla. Ok. Es, por ejemplo, sujeto siempre, el luego can y después cualquier otro verbo. Yo puedo. I can sing. I can swim. Yo puedo. Ok. Ocupamos como la misma estructura. Sujeto, auxiliar y not. Ya van a ver. Allá, decimos I can not. ¿Ok? Es como un auxiliar. El can es como un auxiliar. Yo puedo. I can sing. Por ejemplo, yo puedo cantar. ¿Ok? En negativo, simplemente es como el verbo to be. I am. Solo le agregamos no. I am not, ¿verdad? Pero son dos formas. Ya sea solo can o can't, que es la forma contractada. ¿Ok? Aquí está la forma de preguntas, chicos. La forma de negativo, por ejemplo, ocupamos do o does y el verbo siempre, ¿verdad? El verbo principal que no lo cambiamos. Si es pregunta, ya saben, ponemos las WH questions al inicio y luego los auxiliares, siempre para hacer preguntitas. Got it, guys. Ya saben cómo responder, ya me lo demostraron. Así que you have, you know already, ya saben esa parte, please. If you have questions, si tiene dudas, preguntas, please let me know, ¿ok? Vaya, y entonces es básicamente lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Can, sujeto, auxiliar, lo podemos tomar como un auxiliar, lo podemos tomar o como un modal. Así se llama este tipo de verbos, ¿ok? I can, yo puedo actuar, I can act. Ok, so solo es can. Vamos, repeat. Can. 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 Ahora en negative. Solo can't. Le agregamos esa can't, ¿verdad? Can't. 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 Ok. Can't. Y eso, eso básicamente, guys. ¿Cuál es la estructura? Sujeto. Subject. Can. Can. Y luego verb. El verbo, right? Very good. Ok, y si es negativo, solo se agrega entonces la palabra not. No. Esto significa como, por ejemplo, puede ponerlo así. Cannot. Puede ponerlo así también. O puede ponerlo together, de la forma junta. Ok, esas son tres formas de hacer negación. Ok, can't. Cannot. Ok, pero estamos, cannot es la forma que se contracta can't, ¿sí? Y cannot es otra forma. Si es negativo, entonces, sujeto, cannot, y luego el verbo, ¿ok? No me vayan a decir esto mismo. I don't can sing. Eso no existe, ¿ok? No me lo vayan a poner junto. Ya saben, can't, ya está, es solo. No puedo, cannot. Eso es básicamente. Ok, example. Vamos con Damaris. Can you play uno? Uno. I can play uno. You can play uno. Do you like to play uno? No, teacher. No, I don't like it. Hey, you don't like it. Okay. Do you? Pregúntele. Quiero ver. Vamos a ver. Guys, who plays cards? ¿Quién juega las cartas? I play cards. Really? With my family. Yes. It is entertaining. Yes. Pero no apuestan, Aleji. No. Do you bet? Miren, ahí le pregunto, do you bet? No, I can bet. You can't bet. All right, very good. No. Kevin, can you play piano?
I cannot piano. ¿El verbo? I cannot play piano. Exactly. I cannot play piano. Okay. Jaime, can you drive motorcycle? No drive, sería ride, acuérdense, chicos. Llevar la moto, right? Ride a motorcycle. I can. Motorcycle. ¿El verbo? Ride. I can't. I can't ride motorcycle. Ok, pero can o can't. Acuérdese que la T, esa T es la que hace la negación. I can't. ¿Cómo sería? Can. ¿Sí can't. Puede? Ajá, can't. Ahí está. Ajá, como una marca de desodorantes que he visto, que es la que dice así, can't. Así. Así se pronuncia. I literally con can't. Esa T. Uh-huh. ¿Puede o no? Can you o can you can't? I literally can't. I can, ¿qué? Ride. Ride, ¿qué? Motorcycle. A motorcycle. Ok, pero poquito, dice. Tal vez no tiene mucha experiencia. Entonces, you can say, a motorcycle, a little. A little, a little bit. ¿Sí? Poquito. Yeah, I can ride a motorcycle. Ahora, para preguntar, ¿cuál es la estructura, guys? Miren. Can he, can they, etc. Can Jaime ride a motorcycle, Julio? No. He cannot. What? Ride a motorcycle. Ride. Okay, repeat again. Okay, ride. Ride. Ajá. Más suavecita esa de ride. Ride. Como vibradora, okay? Ride. Ride a motorcycle. Okay. Very good. Can he, can Jaime, okay? Can your mother, ¿puede tu mamá? Can your mother sew, Jennifer? ¿Puede coser su mamá? Sew. So. Peña. Ese verbo es, permítame, su creo que es, el pasado es so. Su. Ya se lo busco. No es muy común ese verbo. Coser ropa. Eso, that means, that's it, that is the meaning, Jennifer Peña. Can your mother sew? Yes, she can. Yes, she can. ¿Cuál es el verbo? Sew. Ajá, she can sew. Very good, nice. Ahora le pregunto, where, entonces sí puede, pero does she work as a tailor? Tailor es las personas que hacen, que se encargan, ¿verdad? De hacer ropa, ¿ok? Los costureros o sastres específicamente, sastres, ¿ok? Is your mother a tailor? No. Okay, no what? Sí. Is your mother a tailor? ¿Es ella una costurera? ¿Verdad? Y ella me dice que no. ¿No? Ajá. She isn't a tailor. Ajá, very good. No, she isn't. My mother is not, etc. It's not a tailor. Okay. Vaya, chicos, háganme otra pregunta, vaya. Pregunte anybody, si no les pregunto, se me quedan calladitos. Yo necesito que practiquen ese can, ¿ok? Si se fija, cuando yo les pregunto algo,
yo trato de preguntarles otra vez para que tratemos de mantener una conversación. Y si quieren aprender inglés, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si quieren hablar inglés, ¿qué tienen que hacer? Practice. Practice. Y también hablar, ¿verdad? Porque quieren hablar, pero si no me dice a veces, se quedan callados bastante, bastante, ¿verdad? No participan todos. Así que quisiera saber si tienen dudas con eso que hemos estado viendo. Teacher, can you dance? Yes, I can dance a little bit. También, yes, I can. Can you play? Can you play any instrument? Oh no, I cannot play any instrument. But I like the guitar. Pero sí me gusta la guitarra. But I cannot. No puedo. Nothing. Solo le he tocado y I have tried. Solo he intentado tocar, but I cannot. It's very difficult. Es bien difícil to play the guitar. Así que no, I don't. I don't play. Yo no juego o I cannot play, ¿verdad? Puedo decirlo de las dos formas. Ok. Ahí estamos, chicos. Fácil esa parte del can. Questions. Vean los videos, por favor. Ok. Watch the videos. Ahí está, ¿verdad? Se los voy a poner, pues es básicamente lo que les he estado explicando. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Okay. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject, he. Next, we have the verb sing. Al revés, ¿verdad? Lo que prácticamente estábamos hablando, ¿sí? Igual que el verbo to be. Este es igual que el verbo to be. ¿Ok? Cannot. Simplemente can't. Sujeto. Can't. Y luego un verbo. Si es pregunta, hay que ponerlo primero, del sujeto. Ya eso es como que regla, ¿verdad? Sujeto siempre, después tal vez pregunta. ¿Ok? Pregúnteme, por favor, Jenny Hidalgo. You can dance? Pregunta no es que you can. Hay que darle vuelta. Acabe. Lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Para preguntar es primero el can. Can you dance? Me acaban de preguntar lo mismo. Otro verbo. Por ejemplo, can you speak Japanese? Who can speak Japanese? Can you speak Japanese, guys? No, I can't. I can't, right? It's very difficult. It's very difficult. Ya no digamos el chino. I tried. A ese sí no le hallé. Ese sí para nada. ¿Ok? Pregúnteme algo más. ¿Ok? Jenny. Can you
Can you sing? ¿Puedes cantar? Can you swim? Teacher, ¿puedes nadar? Can no. you fix? Fix computers, cars. Yes, cars. No. I go to. I am not a mechanic. I would like because it's interesting to fix your car. Es interesante, but I cannot fix my old car. I am mentiras. Good question. Good question, guys. Can you swim? Yes, I can swim. In Suchitoto, there is a lake. Hay un lago por acá, but I do not, no voy, I do not go swimming there. No mucho, no lo siento muy así como too clean, right? It's not like really, really como, it's an artificial lake. Es un lago artificial, but creo que es un poquito sucio, unfortunately, lastimosamente. La gente tira todo, ¿verdad? A los lagos. Así que that's the problem, guys. Can you ride a horse? No, I cannot. But I have tried. Sí, he intentado, ya me han dado una vuelta, pero no by myself. Solo me, I have ridden. Sí, es como que he montado. But just by myself, no. I cannot ride a horse. Okay. Good answer. Good questions. Good questions. Bueno. ¿Cuál es la estructura para un present continuous, guys? Ahí sí se ocupa el verbo to be, miren. Ahí sí se ocupa el verbo to be. ¿Cuál es la estructura, chicos? Vamos a ver si se acuerdan. Subject. I am, verb to be, verb I am, be. You are, she is, y después, verb in, verb ing. Con ing, very good, the verb with the ing, ok, ahí está la diferencia, ¿verdad? Simple present, ¿cuál es la estructura? Nuevamente, digamos, si es negación. Es el not, subject. Subject, verb to be, and no. Ajá, para present continuous. Muy bien, para present continuous es así. The verb with the ing. Ahora, y el simple present, ¿cuál es la estructura? Fíjense, esa diferencia. Subject y verbo, ¿ok? Sujeto y verbo. Complement. ¿Y en negación? Chicos, hay que aprenderse esa fórmula. Subject, negación. Auxiliar. El auxiliar y el verbo, ¿verdad? Do not, que siempre el auxiliar, ¿ok? En el present continuo, ¿cuál es el auxiliar que usamos, dijimos? Verb to be. ¿Y cuáles son los auxiliares que ocupamos para los otros? Para simple present. Do, does. Acuérdense, exacto. ¿Ok? Present continuous, el verbo va con ing y no es lo mismo decir, hey, ¿qué haces? Que ¿qué estás haciendo? Si yo le pregunto, what do you do? ¿A qué me refería, dijimos? ¿Qué hace? ¿A qué hace? ¿Qué se dedica, verdad? Ajá, y no es lo mismo que what are you doing, ¿ok? O me puede decir, Jaime, yo estoy jugando, estoy corriendo, pero no es lo mismo que me diga, hey, yo estoy corriendo, estoy manejando, a que todos los días maneja, no es lo mismo, ¿verdad? Porque él no está manejando ahorita, pero sí maneja. Ajá. ¿Got it? Bueno, los dejo porque hoy sí me fijo. La próxima vez, acuérdenme, acabar a las 9 porque tengo que irme. Pasen good night, okay. Guys. Have a good evening. Night. Take care. Sorry. Bueno, ahí sorry los que no me pudieron escuchar, chicos. Pero qué buena pregunta. Can you cook a chicken? Yes, I can cook.
Esa sería la respuesta, Robert. See you tomorrow, guys. Nos vemos mañana. Bye bye.